Hello, everybody. Good evening. How are you today? Is everything okay? ¿Cómo están Good todos? Evening. Good evening. ¿Cómo les va? Good evening. Very well. Excellent. Excellent. Very good. It's good to have you here in class, my dear participants. Es muy bueno tener en clase. So I'm going to put in... Okay. Para evitar un poquito la interferencia y podernos escuchar, les he puesto mute y luego vamos a ir activando los micrófonos a medida vayamos participando. Okay, so we are going to continue today with the lesson objective 1.5. And this says that by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of the others, okay? So we are going to study the alphabet, and here in the platform you have the 1.6 video. So you can go there and you will find a conversation between two people. It says, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that Sarah? Is S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. So that's the video you have in order to practice. So today we are going to practice that. And we are going to start the next topic, which has to do with the verb to be. So after this class, you will be able to do the knowledge check of the section 1.7. In this case, what you have to do is to click on here. And this will conduct you to an external window. ¿Eh? Aclaro esto porque a veces hay personas que no logran ver esto y tienen dificultad. Entonces, este ejercicio son 5 conversaciones y usted tiene que escuchar todo el audio para poderlo realizar. So I will do it. Lo vamos a hacer y vamos a hacer un new share. Y ahí vamos a share computer sound. Voy a ponerlo para que ustedes puedan escucharlo también. I hope you can listen to the audio. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. 4. Your name, please? It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Ok, perfect. Perfecto. Entonces, dejé correr todo el sonido por una razón. Y es que no es un pequeño clip por cada conversación, sino que es un solo clip, un solo audio para las 5 conversaciones. So, if you want, here you have the option of download. So you can download and you can listen first and practice in a notebook in order that you can do it right. And then you go to the platform and complete the exercise. Entonces, pueden también ustedes descargar, ¿verdad? El audio.
Lo pueden escuchar N veces hasta que estén seguros de la respuesta y luego ir a la plataforma y completar el ejercicio para que todo vaya correcto, ¿verdad? Y eso le sume puntos, obviamente, a su evaluación. So, let me go back again. Vamos de regreso, pero vamos a ver. Ok. Entonces, let me go to my presentation. Vamos a llegar hasta ahí con la plataforma. Vamos ahora a mi presentación. Y quiero, I would like to confirm that you can watch it. ¿Pueden verla? Can you watch my screen? Yes? Yes. Sí. Okay, perfect. Excellent. Okay. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a poner de nuevo en mute mientras yo les explico, ¿sí? What we are going to do is that I will repeat the alphabet, like, 3 times. Voy a repetir el alfabeto como en 3 ocasiones de diversas maneras. And I want you to please follow and repeat after me. Entonces, quiero que me sigan y que por favor repitan después de mí, ¿verdad? Pero con su micrófono en mute, repitiendo para ustedes solitos desde casita. Because if I open your mics, it's going to be like very voices and you won't be able to concentrate yourself. Porque si les abro el micrófono, van a oír demasiadas voces y no me van a escuchar y se me van a confundir. But I really want you to please do it because we will do it later in small groups and then you need to practice. Pero necesito que de manera concienzuda lo hagan porque después vamos a ir a los grupos pequeños y ahí vamos a hacer mucha más práctica and then you would like to do it right. Entonces, y les va a gustar hacerlo de la mejor manera. So, let's start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este también puede sonar Z, z como el sonido de la abejita, ¿verdad? Z o Z, zebra. I want to clarify that in these 2 cases, sometimes we get confused, and it happened to me. So that's why I said. Excuse me. Uh-huh. Excuse me. Adelante. Can you repeat the alphabet, please? Yes. I have a problem with my computer. Okay, don't worry. I will do it again. Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Con mucho gusto. Solo quiero aclarar estos 2 sonidos. Lo digo en español para que quede bien claro. A veces nos confundimos, y lo digo con propiedad porque a mí me ha pasado. Confundimos A con I, ¿sí? Entonces, le voy a dar el clue, lo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Lo que a mí me ha funcionado es cuando me siento confundida, yo pienso en el subject pronoun I, de yo, ¿verdad? Entonces, de inmediato yo caigo que esto es I, ¿verdad? Yo, I. Y la otra es A, ¿verdad? Diferente. Entonces, esto es A y esto es I. Entonces, cuando se sientan confundidos, acuérdense que este es un pronombre sujeto, un subject pronoun, que significa yo y que se dice I. Entonces, si ustedes lo asocian, va a ser más fácil a la hora de recordar los sonidos. Esta que en español es E, en inglés es I. Toda la vida va a ser I cuando lo deletreamos en el alfabeto, ¿sí? Y aquí tenemos las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, por aquí está, and U, right? Okay. So, let's do it again. Lo vamos a hacer de nuevo, al revés y al derecho, como decimos. Okay. A, B, C, D, E, F, G. Esta es una G, G, como vibrante. G, H, esa ch, ch, debe sonar al final. H, I, J, 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 K, L, M, N, O, P,
Q-R-S. T, una T explosiva. T. U. V. Vea que la diferencia entre esta y esta es que aquí es como, bueno, usted, es como si estuviera maquillando sus labios. Bueno, bear, be. En cambio, esta otra entran en juego los labios y los dientes, por eso se llama labidental. V, como que va a decir vaca. Vibrante, ¿verdad? So, excuse me for a minute. Me disculpan un segundo que no le está llegando energía a mi compu. Ahí estamos. That's right. Perfect. Entonces, decíamos que es violin. V, W, X, Y, Z. Ahora lo hacemos al revés. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Okay? So, let me go to the next part of the class. And it says, how do you spell your name? Spell, spell. How do you spell your name? P-A-T-R-I-C-I-A. How do you spell your last name? M-O-R-A-N, Moran. Okay, so here I have the conversation, which is the same that you have in the platform. So I want you to please take a picture. Le voy a pedir que por favor le tomen una imagen a esa fotografía, conversación que tienen ahorita en la pantalla. Y I'm going to send it to you right now. Se la voy a mandar en este momento a sus grupos. So you have it now. Ya la tienen. Because I need that we go to the breakout rooms. Necesito que vayamos a los salones principales. You will be in a trio. Van a estar en un trío. And then I want you to change the roles. Quiero que vayan cambiando los roles de manera que cada uno pueda hacer por lo menos un deletreo. Okay? If you see, the conversation is between A and B. Una persona toma el rol de A and the other person takes the role of B. And es como confirmar, ¿verdad? For example, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? I'm Sarah Connor, dice la persona. La persona lo dice tal cual es. Y la persona que pregunta, reconfirma. Is that S? Y comienza a deletrear el nombre. La persona que ha dicho su nombre confirma y dice, yes, that's right. Así es correcto. Then the person that is asking says again. La persona que está preguntando dice de nuevo, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Last name es apellido. Y lo deletrea, ¿verdad? Como para confirmar, y la otra persona, si lo dice mal, dice no, it's, y lo dice de la manera correcta. Ok, so, is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Ok, yes. Perfect. Vean, aquí tenemos otro ejemplo. Can you spell your last name? Yes, it's Wilson. W-I-L-S-O-N, Wilson. Oh, yes, it's Hernandez. You spell it H-E-R-N-A-N-D-E-Z, Hernandez. Yes, it's Chen, C-H-E-N, Chen. Yes, it's Dubrovsky, D-U-B-R-O-V-S-K-Y, Dubrovsky. Yes, it's Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. ¿Ok? Esa es otra forma, ¿verdad? Cuando lo deletrea, lo repite nuevamente. Ok, so, let me send you to the breakout rooms because I need that you can practice. So we'll have 9 breakout rooms
And please join to the invitation you will receive right now. Por favor, únanse a la invitación que les acaba de llegar. Okay. My dear David, María, Yolanda, do you have a problem joining? ¿Tienen alguna dificultad para unirse a los grupos? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Okay. Sí, es que la verdad está como bastante cortada la señal. Ok. Entonces. No, se, no logró unirse al grupo o la sacó del grupo. No sé. Vaya, aquí me aparece que usted está en el grupo número 2, pero no se ha unido. No sé si puede revisar a ver si tiene una invitación pendiente de aceptar. En el caso de María, en el caso de Yolanda, está para el grupo 7. La puedo mover de grupo para que le vuelva a llegar la invitación, si le parece. Ok, está bien. Ok, en un segundito. Ahí le tiene que haber llegado ya para otro grupo. Hello, María. Hello, José. Juan José. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hello, hello. Sí, doctora. Sí. Era el apellido, ¿verdad? Hello, sí. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Ok, excellent. See you in a minute. Lo veo un ratito. Okay. Hope you used to your last night. Ser con intercambiándolo con otros nombres, siguiendo como el machote, pero poniéndole nuestros nombres. Hi, hello. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yes. Okay. Mi pregunta es, profesora, si vamos a hacerlo con el example de que nos dio usted o, no, su propio o con nombre. Nuestros nombres, con su, nuestros nombres. Con su nombre, sí. El que tiene que anotar cómo usted se llama es su compañero porque se lo tiene que deletrear. Usted solo lo va a decir. Por ejemplo, usted dice, my name is Josué Valladares. Entonces yo tengo que anotar Josué Valladares. Y entonces le comienzo a decir, is that... J-O-S-U-E, ¿ya? Entonces usted confirma, vea, yes, that's right, y luego is your last name V-A-L-L-A, y así, ¿verdad? Entonces usted confirma si es el correcto. Ok. Ok, see you in a minute. Thank you. See you. Thank you. You're welcome. Hola, tenemos problemas con el audio de Roberto. Ok, ¿y solo están los dos? Sí, solo nosotros dos, no sé si tenía que haber alguien más. Hagamos una cosa, Mauricio, lo voy a transferir a usted quizás a otro equipo. Le vamos a pedir a Roberto si puede trabajar él solito en ese caso, ¿verdad? Ok, ustedes. Ah, o le mando a alguien más. Ya ahorita veo cómo lo resuelve. Ok. Y si soluciona también podría hablar. Claro que sí.
Hola, hola, Roberto. Hola, Robert, ¿me puede escuchar? Hola. Hola, Roberto, ¿me puede escuchar? Hello. Ok, let me see. Vamos a ver. Hola, ¿me puede escuchar? ¿Ahora sí? Ahora sí le escucho. Ah, vaya, ya, ya, perfecto. Fíjese que moví a su compañero porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar. Entonces lo que voy a hacer es moverlo a usted también a otro grupo, ¿sí? Va, está bien. Perfecto, sí, en amigo. Ahorita, ahorita. Hello. Hola, Juan José. Hello. ¿Me puede escuchar? There is problem. Yes. Yes. I will send you back to another group. Lo voy a unir con alguien más, Juan José. ¿Sí? Yes, yes. Okay, perfect. So just wait a minute for me. Solo quiero ver dónde me aparece usted. Ahí está. Déjeme ver. Porque lo dijiste bien. Hola. Hola, hola. Dice Alejandra que ya se había organizado con alguien más, pero lo estamos practicando, o sea, me está ayudando a practicarlo. Ok, perfecto. Porque Alejandra me aparece en este grupo, como que se está saliendo y volvió a entrar. ¿Ok? Sí. Entonces, sí, que dice que con lo que estaban se salieron, porque ya estaban organizados. Sí, entonces traten de hacerlo ustedes. Ok, sí, una minute. Ok. Perfecto. Okay, entonces. Okay. O sea, yo ahorita entonces la para. Bye. Okay. O sea, okay. Y me voy a equivocar con tu nombre y voy a decir que es un. Ay, Sara Conner. Hello. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí. Solo quiero asegurar que me di a entender con la instrucción. El nombre que van a decir es el de ustedes, ¿sí? Sí, ya lo mencionamos, estuvimos practicando con el de nuestro y ahorita excelente. Estamos practicando con la conversación que está perfecto. La imagen. Sí. Excelente, sí, una minuto, lo veo en un minutito. Ok. Okay. ¿Qué estábamos? Ya está deletreando. Hola, hola, Robert. Fíjese hola. Que tuve problemas para moverlo porque ya prácticamente los grupos están casi que finalizando. Entonces, lo que vamos a hacer es que no se preocupe. Si usted gusta, lo practica conmigo. ¿Sí? ¿Le parece? Ok. Vale. Entonces, hagamos una práctica y después nos vamos ya a los grupos generales. Ok. Yo le pregunto a usted, can you spell your name? My name. My name is Roberto. Okay. Is that Roberto? Yes. Okay. Ahora pregúntame usted a mí para yo decirle mi nombre y que usted también lo pueda deletrear, perdón. What's your name? What's your name? My name is Patricia. Ahora usted deletréelo. Is that? E A. E.
are in A. Excellent, that's right, Patricia. Okay, what's your last name? Castellón. Castellón. So is that C A S T E L L O N? Yes. Okay. Ahora usted pregúnteme a mí. What's your last name? Morán. M O R A M. Excellent. N. Mm-hmm. Excellent. Very good. N. Good job. Excellent. Okay. See you in a minute. Lo veo en un minuto en el salón principal. Good job, Roberto. Muy buen trabajo. Okay. Okay. Hello, welcome back. Bienvenidos. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? No alcancé a ir a todos los wake-up rooms esta vez. Because I was solving some issues. Estuve resolviendo algunos asuntos de participantes que se desconectaron y se volvieron a conectar. So, I hope you have had the chance to practice. Espero que hayan tenido la oportunidad de practicar lo suficiente. So I would like to invite two or three groups to please share what you did. Could you please? Who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar a compartir lo que hicieron? I need one team to start. Necesitamos un equipo para comenzar. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Adelante. Josué, ok. Josué, sí, team. Con team. Judith. Okay, con Judith. O si no, hagámoslo con Selena, porque Selena no participó porque teníamos que regresar hasta aquí. Ok, está bien, como ustedes gusten. Lo pueden hacer los tres, no hay problema, ahí se complementa. Ok, está Judith y Selena. Ok, are Judith and Selena ready? ¿Están listas Judith and Selena? Can you hear us? ¿Nos pueden escuchar, Judith y Selena? No las escucho. Por ahí escucho a alguien. Sí, escucho. Ahí está alguien. Sí. Selena. Selena, sí. Ok, adelante. Comiencen ustedes dos. What's your name? I am Selena Cornejo. Is that S A L A N I? Yes, right. How do you spell your last name? C O R N A G O. It's C O R M E J O. Okay. Hola, no sé si va a participar otra compañera, la de la siguiente, o va a ser el siguiente equipo. Okay, si no lo. Hola. Hoy sí me escuchan. Ahí está. Sí, ya la escuchamos. Solo una pequeñita corrección. Spell. ¿Sí? Spell. Sin la E. Vean, ahí solo me voy a atender un ratito para mostrarles algo. Aquí, en esta S, les explicaba yo de que no hay, normalmente en español este sonido de dos
consonantes, una S y otra consonante no se da. Siempre tenemos una S y un sonido de vocal. Entonces tendemos a ponerle una E al inicio. Entonces solo quiero que traten de hacer el ejercicio de no ponerle esa E, sino que como que va a decir sí, spell. Spell. Perfect. Ok. Let's continue. Continuamos con la otra compañera. ¿Quién era la compañera? Es Judith y Selena, que participen ella. Ok, Judith y Selena. Ok. ¿Y cuál literal voy a ser yo, Selena? El B. Ajá, sí. What's your name? My name is Judith Cruz. Is that... Y-D-A. Hello. Hola. Hola, aquí estamos, Judith. Yes, that's right. How do you spell your last name? Spell. Y-U-D-Y-G-H. ¿Podría repetir lo último? Sería D-R-U. No, it's... It's C-R-U-Z. Uh-huh. Ok, perfect. Solo una cosita, cuando van a preguntar el nombre, quiero que me hagan la intonation. What's your name? Porque es una pregunta, ¿sí? What's your name? Y ese, quiero que me lo hagan bien. What's, porque es una contracción. Si no tuviéramos esta contracción, diría, what is your name? Pero como lo tenemos en contracción, es, what's your name? ¿Sí? What's your name? What's your name? ¿Ok? Perfect. Okay. Thank you. Por ahí vi una manita, perdón, no sé quién era, el siguiente equipo. Ok, Juliet. Ok, Juliet. For the other people, I thank you very much for your participation, and I would like that you can mute your mics. Para el equipo anterior, mil gracias por la participación. Solo así me ponen un ratito en mute los micrófonos thank para you. Podernos escuchar. Ok, my dear, adelante, siguiente equipo. A la compañera que le había dado la palabra. Era... Juliet. Juliet, ahí está. ¿Con quién estaba, Juliet? Good evening. Mi grupo es Ruth Sandoval. Ok. Yo soy A y ella es okay. Sería adelante. B. Ok. What's your name? I am Ruth Sandoval. Ok. Ruth. Uh-huh. Hola, hola. ¿A quién le voy a continuar? No. No sé si Ruth me escuchó. Hola, hola. Hi, I'm Ruth Sandoval. Okay. Is that Ruth? You have to spell. Uh-huh. Okay, pardon. Who has to spell your last name? Uh-huh.
Hola, hola. Can you hear us? Ruth, Ruth. Hola, Ruth. ¿La perdimos por un momento? No. It's A-E-E-H-N. Okay. Luego es mi compañera Ruth con el otro compañero. ¿Quién era el otro compañero? Who was him? Juan Salazar. Okay, Juan. Can you hear us, Juan? Ahí está. What's your name? What's your name? My name is Juan Salazar. Is that hey you? A-N? Yes. Yes. How do you spell your last name? S-A-N-A-C-A-N? Yes. That's right. That's right. Okay, excellent. Okay, very good. Thank you. Good job. Excelente. Muy buen trabajo para ambos equipos. Por cuestiones de tiempo, creo que nos vamos a quedar hasta ahí con las participaciones. Les voy a poner un ratito mute a todos para podernos escuchar con la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Para que todos nos podamos escuchar. Okay, Luke. I have here some exercises. Estos ejercicios van a estar en el material que les va a llegar el día viernes, ¿verdad? Pero quiero detenerme en explicar algunas cositas, some small things. Okay, for example, here I have a conversation between the dialogue or conversation one is between the teacher and Tom, right? Dialogue two is about spelling and dialogue three is about middle name, okay? Entonces, ya sabemos que el first name es el nombre and the last name es el apellido, ¿sí? Pero luego tenemos también el middle name, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se llama Juan José Barahona, el middle name es José, ¿verdad? Porque es el nombre como de en medio, ¿verdad? El que sigue después del first name, después de su primer nombre. Entonces, quiero aclarar como esos significados. If you see here, si vemos aquí, tenemos tres opciones, ¿verdad? Con qué rellenar los tres espacios que tenemos ahí en el ejercicio. And the teacher says, hi, my name is Mr. Smith. Entonces, por lógica, ¿cuál sería la pregunta? Your last name, what's your name, my name is. Entonces, si esta persona está presentándose y diciendo, hi, my name is Mr. Smith, la siguiente más lógica es que le pregunte, ¿verdad? La siguiente persona, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, Tom responde, hello, Mr. Smith. Entonces, el que es más lógico es, my name is Thomas. Then the teacher says, nice to meet you. Vean las expresiones que hemos estado aprendiendo. Nice to meet you, Thomas. Y luego, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Y Tom responde, my last name is Bombadil, right? Y luego la conversación sigue, ¿verdad? Dice, el teacher dice, calls me, call you, how do you spell? Entonces, probablemente la respuesta más adecuada para este espacio es, how do you spell? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? B-O-M-B-A-D-I-L, Bombadil. And then the teacher says, can I call you? ¿Te puedo llamar Tom? Can I call you Tom? ¿Te puedo decir Tom? Y Tom dice, sure, everyone calls me Tom. Sí, todos me llaman Tom, ¿ok? In the dialogue three, the teacher says, and you can call me Jack. Y tú me puedes llamar Jack. Y Tom dice, okay, but I thought your first name was Herbert.
pensé que su primer nombre era Herbert. Y el teacher dice, well, yeah, but I like to use. Entonces, ¿cuál creen? My middle name, my nickname, my real name. ¿Ok? Entonces, pudiera ser nickname. My nickname, ¿verdad? But I like to use my... O pudiera ser my middle name, ¿verdad? My middle name, John. ¿Sí? Entonces se llama Herbert John. And the, ahí sí, nickname, ¿verdad? And the nickname for John is Jack. Entonces le dice, y el nombre corto para John es Jack. Just like my real name is Thomas, right? Just like my, y Thomas le dice, just like my real name is Thomas. Así como mi nombre real es Thomas. Entonces vean, necesito que ustedes sigan practicando estas expresiones, ¿verdad? Everybody calls me Tom. You can call me Jack. How do you spell your name? How do you spell your last name? What's your name? Pero con esa entonación, ¿verdad? What's your name? De pregunta. Okay. My middle name is. My real name is. Okay. Here I have another exercise. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Que se trata de poner en orden la oración. Entonces, aquí, si usted se fija, dice, what's your name? Entonces sería, what's your name? ¿Verdad? Hay que ponerlo en orden. You can spell that. Entonces, aquí comenzamos con, can you spell that? ¿Puede deletrearlo? Your surname, what's? Sería, what's your surname? El surname es un sinónimo, ya dijimos, de last name, ¿verdad? Surname es lo mismo que apellido o nombre de familia. Ok, remember that all the names are written with capital letters. Todos los nombres se escriben con inicial mayúscula, ¿verdad? Eso es en inglés, eso es en español. In the same way, the surname or last name. Okay, here we need to put in order this conversation. Este ejercicio consiste en ordenar, ¿verdad? En ordenar cómo va la conversación. De acuerdo al ejercicio que ustedes han estado trabajando, ¿qué es lo primero que preguntan? Vean cómo está la conversación. What's your name? Y la otra persona responde, Annika, ¿verdad? Ok, entonces vamos a salirnos de acá para ver si lo logramos hacer. Vamos a ponerle acá. Ups. Vamos a ver si logramos acá ponerle el número uno. Ok, le vamos a poner ahí el número uno. Perfecto. Ok, la siguiente expresión, ¿cómo creen que sería? What's your surname? No. Can you spell that? Ok, perfecto. Can you spell that? Porque no sabe, ¿verdad? ¿Cómo deletrearlo? Entonces la siguiente sería, excuse me. Ajá, can you spell that? ¿Puedes deletrearlo? Ok, ¿y cuál sería la siguiente? En el orden lógico. What's your surname? Ok, what's your surname? ¿Cuál es tu apellido? ¿Verdad? Perfect. ¿Cuál seguiría entonces? Can you spell that? Ajá. Ok. Ok, veamos. ¿Y cuál sería el último por descarte? ¿Verdad? Ya sabemos, ahí está. Ok, necesito en el poquito tiempo que nos queda, necesito un par de voluntarios que quieran hacer esta conversación. En el orden en que está. Let's see, I would like to see some raised hands. Alejandra, ok, Alejandra con, ¿quién más? Yes. Ok, y Josué, adelante Alejandra y Josué, ¿quién comienza? Uno es A y otro es B, en el orden que van. Yo sería A. Ok, perfecto. Ok. Ok. What's your name? Josué. Can you spell that? Y, G. J.
J O S U A. E. Ese es E. 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 Ajá, e. Muy bien. Very good. Okay. Next part. What's your surname? Tovar. Es T O V A R. 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 Mm-hmm. Okay. Okay. Y yo por las cinco, ¿verdad? Yes. Yes. Dice R W E V E S. En este caso sería Tovar. Tovar, Tovar. Okay. T T O R R. No, T O V A R. That ring. That's right. That's right. That's right. Yes, excellent. Excellent. Very good. Very good job. Muy bien. Entonces vean, así es como se dan estas conversaciones para, voy a poner los mute porque tengo ahí una interferencia. Ok, perfecto. Entonces lo que acabamos de hacer es un típico ejemplo de las conversaciones cuando usualmente you have a phone call. Cuando usted está atendiendo a un cliente por teléfono, ¿verdad? O a una persona que no conoce, there are some names that are written in a different way. For example, Lisette. Ese es un nombre que tiene algunas complejidades. Some need an S, a TH, others don't, ¿verdad? Priscilla, for example, there are some that need SC, others only sí, o sea, hay nombres que son diferentes la forma de escribir. Entonces, en esos casos, usted necesita tener conversaciones como esta, ¿verdad? perdón, quiero aclarar que aquí dice, can you spell that? Más adelante vamos a aprender que el can sí es un modal auxiliar que se puede utilizar, pero se usa más así bien familiar, ¿verdad? Como cuando yo estoy... con alguien que ya lo he tratado de alguna manera, pero cuando no conozco y cuando es un cliente al que estoy tratando por teléfono y le estoy preguntando si me puede deletrear su nombre, entonces lo que vamos a utilizar es la expresión could. Y ahorita se la voy a escribir porque creo que eso es importante, porque muchos de ustedes pueden estar haciendo teletrabajo con clientes, ¿verdad? Y entonces la idea es que esto sea lo más práctico posible. Entonces usamos could. Este could lo que hace es que, o would, ¿verdad? Would. En este caso lo vamos a dejar could. Could you spell that? ¿Podría usted deletrearlo? Entonces este could se vuelve como más diplomático, más amable, ¿verdad? Y normalmente lo uso con personas que no conozco o que les trato con mucho respeto, como por ejemplo mi jefe, un cliente desconocido, etc. Entonces yo le digo, could you spell that? En lugar de can. El can es como estoy en la universidad y conozco a un compañero de clase y le pido que me deletree su nombre, está bien decirle, can you spell that? Porque es mi compañero de clase, no hay tanta formalidad. Pero cuando es un ambiente laboral y de formalidades, could you spell that? Okay, I think that because of the time we are going to stop here, por el tiempo vamos a parar acá, terminamos el tema hoy, and tomorrow we are going to continue with the section 1.8. Para mañana vamos a continuar con la sección 1.8 que teníamos en su plataforma, que tiene que ver con el verb to be. Entonces yo les pido que por favor vayan a la sección, después de que terminen el ejercicio 1.7, que tiene que ver con the alphabet, que puedan ir ustedes a la sección 1.8, que ya es el inicio del verb to be, ¿verdad? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Do we have questions? Una consulta. Adelante. Hola, hola. Hola, sí, le escuchamos. Fíjese. El principio dijo que tenemos que realizar la actividad.
que ustedes nos van a hablar de la cuestión de la plataforma, pero eso va a ser hasta el viernes o mañana. No. O el transcurso de ahora lo vamos a... Okay. A esto ver, no ten... vamos a dividir las dos cosas, ¿verdad? La plataforma, ustedes la pueden trabajar en cualquier momento y de preferencia, a medida vamos avanzando en clases, usted va sacando todos los ejercicios para que no se me atrase, ¿sí? A estas alturas yo espero que ya ustedes vayan al nivel del 1.8, ¿sí? Sí, el 1.8, ya con esta clase ustedes pueden resolver el 1.7, el ejercicio, y escuchar el audio del 1.8 para mañana. Si usted quiere, puede seguir avanzando en la plataforma, no hay ningún problema, porque esa es la prioridad para poder pasar el curso, ¿sí? Luego, los materiales extra que yo les doy en la clase, esos ustedes los van a tener a manera de repaso. Y el día viernes les voy a hacer llegar un Google Drive link, les voy a hacer llegar un link de Google Drive de donde ustedes van a bajar los materiales semanalmente. ¿Por qué no se los envío inmediatamente después de la clase? Porque les voy a cargar el WhatsApp. Entonces estoy buscando hacerlo a través del Google Drive, pero voy a subirles de una vez la carpeta de la semana, ¿sí? Y porque además no quiero que el material les sirva de distractor, porque reitero, lo prioritario es la plataforma, porque por la plataforma es que nos van a evaluar y esa va a determinar si pasamos el curso o no. Mi material de la clase, si ustedes ven, es más un repaso para que ustedes practiquen, hablen y se lo voy a hacer llegar con ese fin, ¿verdad? Que ustedes puedan seguir practicando una vez hayan completado la plataforma hasta el punto que les corresponde. ¿Yes? ¿Is it clear? Okay, thank you. Ok, vi por ahí una manita levantada. No sé si alguien más tenía una pregunta. Yo. Adelante, adelante. Mi duda es esta. Los videos de la plataforma, al final de cada video nos dice que compartamos, que practiquemos y que lo compartamos en el foro de discusión. Entonces, no sé si el foro de discusión es en esa misma página, al final, donde se pueden hacer comentarios, si ahí hay que ponerlo y que si es obligatorio o es opcional o cómo. Le comento, el foro de discusión es como mi material, no es evaluado, ¿verdad? No es obligatorio, sino que es más un espacio donde usted puede practicar el writing, la escritura, ¿sí? Entonces, lo que sí son obligatorios y son sumativos son todos los knowledge check, los ejercicios que hay que llenar y que yo les digo que se aseguren que todos tengan chequecito verde para asegurar que sus respuestas están correctas, porque eso sí va sumando a la nota del 80%. El foro no es evaluado, sin embargo, si usted tiene tiempo y puede, hágalo porque es una forma de practicar la escritura, ¿sí? Ok, gracias. Ok, perfecto. Una pregunta. Adelante. ¿A dónde encuentro esos ejercicios que ha dejado? Los ejercicios que son evaluados, todos están en la plataforma, en el correo de inscripción. Los matricularon, ahí les tiene que haber llegado un link para entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Tiene algún nombre la plataforma? Sí, inglés corporativo. Ahí está en el correo de inscripción, ahí dice acceso a los materiales del curso y ahí está. Okay. Sería de que chequee nuevamente el correo. Ahora, el link que yo le voy a mandar, eso lo voy a hacer a través del chat, ¿verdad? Y lo que va a hacer es un acceso a un Google Drive para que usted descargue el material adicional que son las PowerPoint que ustedes ven, que son en las que trabajamos y practicamos en la clase, ¿sí? Que es como un material de apoyo, pero lo que es obligatorio completar es la plataforma. Si usted tiene alguna dificultad para entrar, nos lo hace saber en el WhatsApp y con gusto le hacemos llegar nuevamente el link. Pero lo que ocurre es que usted entra con su correo electrónico y con una contraseña que creo que es bastante genérica en términos de... Son 5 números, creo que son. Sí, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Ah, sí, exactamente. Perfecto. Ok, excellent. No more questions. ¿Más preguntas? Everything okay? ¿Todo bien? Okay, my dear participants, I hope to see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you.